La diputada Perla Villarreal Valdés propuso que la Secretaría de Educación en el Estado retome la contratación de seguros para escuelas de educación básica que sufren de robos y actos vandálicos. Señaló que después de la pandemia las escuelas quedaron desprotegidas y en periodos de vacaciones, pues surgen el robo de pizarrones, de equipo de cómputo, cableado y en algunos casos hasta los marcos de las ventanas y hasta los sanitarios. Y esto, obviamente, retrasa durante un buen tiempo las clases presenciales afectando la educación de los alumnos. Esta propuesta fue turnada de comisiones o a comisiones para su análisis. Artículo 20 bis 3, la autoridad educativa estatal emitirá los lineamientos para la contratación de un seguro para la reparación de daños y robos causados por acto, actos vandálicos o desastres naturales en los planteles educativos. Dicho seguro corresponderá a una póliza de daños materiales que deberá cubrir todos los gastos de reparación, reposición o reemplazo de los bienes muebles e inmuebles, así como la infraestructura escolar de los planteles educativos. A la Secretaría le corresponderá garantizar que todos los planteles educativos cuenten con una póliza de seguros para daños materiales, así como vigilar la vigencia de las mismas y de renovarlas con anticipación a la fecha de su vencimiento.